bien. Muy bien. Contento. Es que hay mucha gente en turno. Yo lo que no estoy de acuerdo es que sean reconocimientos póstumos. Que dejen que los artistas lo disfruten en vida. Y por todo lo que se nos han ido. Hay muchos artistas ido. Mira, él pasó mejor vida. Yo te lo digo porque estuve en su cabecera por mucho tiempo. Él vivía con nosotros en Villa Altagracia. Y el legado de Anthony se iguala al de Roberto Carlos en Brasil, al de Manzanero en México. Fue un gigante que acaba de irse a descansar. Claro que se lo merece, don. Claro. Todos son merecidos. Todos son merecedores, perdón. Como diputado, se opuso una vez a hacer un reconocimiento ante mi río. ¿Qué tú opinas de eso? Porque tú fuiste elegido. En una democracia todo eso se va a ver. Pero a pesar de eso, el reconocimiento fue aprobado. Sí, que no tuvo tiempo de recibirlo, pero fue aprobado. ¿Cómo opinas de la trifulca que están pasando entre el mismo nadilismo, leonelismo? Tú eres militante del PLD. Yo pienso que el PLD es un gran partido. Y le tocará la historia reconocer los aportes de cada grupo. La institucionalidad no debe romperse. Si el PLD en este momento tiene gente importante que debieran enfrentar la justicia por corrupción, no, la institución como tal no debe colapsar. Que paguen lo que la deben. Y si el presidente Danilo Medina se elige, eso lo va a decidir la sociedad.